amigos, bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo con Albert. El día de hoy, Albert y yo estamos separando las palabras en sílabas, pues porque es algo que todo niño debe saber muy bien. Y veo que eres muy bueno en esa actividad, Dani, probablemente porque eres muy receptivo. Pues claro, Albert, aprendo bien rápido. Además, seguramente no sabes que tu cuerpo y tu cerebro distinguen sílabas varios meses antes de que nazcas. Eso también tendría que ver. A ver, pero ¿cómo está eso? Cuéntame. Sí, Dani, el cerebro de los fetos de entre 28 y 32 semanas de gestación ya está preparado para establecer las funciones neuronales encargadas de descifrar el habla humana, afirma un estudio francés que recién se ha publicado. Señala que al nacer, los niños ya son capaces de distinguir algunas sílabas y reconocer el lenguaje humano, mi querido Dani. ¿Pero cómo llegaron a esa conclusión? Los investigadores llevaron a cabo un experimento en el que utilizaron tecnología óptica mediante escáner con 12 fetos de entre 28 y 32 semanas de gestación mientras estaban dormidos. El objetivo era examinar si el cerebro puede percibir diferencias lingüísticas y no lingüísticas en las sílabas. De este modo, encontraron una serie de similitudes entre el procesamiento lingüístico de los bebés y de los adultos, incluidas las respuestas neurológicas en cambios de sílabas como va y ga, entre la voz femenina y la masculina. Dani, ¿qué te parece? Órale, Albert, pues qué padre. Esto puede servir para estimular el aprendizaje de los bebés antes de su nacimiento. ¡Definitivo, Dani! ¡Definitivo! Los resultados demuestran que el cerebro humano ya se organiza durante su desarrollo para ayudar a descifrar el lenguaje. Es un paso muy importante. Y bueno, para que tú también des pasos importantes en tu vida, te dejo para que termines tu repaso. Así es que, ¡hasta luego, amigos! ¡Adiós!